a bird on a tree. I'm just sitting here. Thank you.
amigos, aquí estamos en el Parque Municipal de La Palma, mostrándoles a ustedes este bonito parque a esta hora de la mañana. Son las 9, faltan 20 para las 10 de la mañana, mis amigos. Aquí estamos mostrándoles a ustedes. No hemos hablado porque hay música allí y pues no podemos por el copyright. Así es que ahí están los juegos mecánicos, miren. Miren los bonitos murales que hay aquí, de las pinturas. Así está, mis amigos, así se mira en el día. Arreglos de aquí de navideños de La Palma. Vamos a mostrarles otro bonito lugar aquí. Sigamos, mis amigos. Miren, aquí está la entrada de la iglesia católica. Ahí está la entrada de la iglesia católica, mis amigos. Vean, así está. Sigamos. Bueno, mis amigos, aquí estamos en La Palma. Como ven, les quiero mostrar las artesanías de aquí, pues esto no puede faltar aquí en La Palma. Así es que les voy a enseñar unas imágenes de aquí para que ustedes vean y me digan qué les parece. Pues ahorita casi no están abiertas las tiendas aquí, pero hay varias. Vean lo que van a encontrar aquí cuando vengan. Ahí está todo, miren. Hay de todo recuerdo que ustedes pueden llevar. Cuando ustedes vengan acá van a encontrar todos los recuerdos que ustedes quieren. ¿Cómo ven? Buenas. Ahí hay camisa. Ahí está de todo. Mire, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuánto cuesta una camisa como esta para, así como para mí, una XL? De esa sí está a 18. ¿A 18? A 15 lo menos que le puedo poner ya. ¿Así como esta? Sí, sí, ya es para usted. Sí. Ajá, ya si es pequeña para niños, se le acerca a los precios. ¿Cuánto es para niños? Para niños están a 12. ¿A 12? Sí. Así que mis amigos, miren, a $12 y a 15 dice que la deja. Una camisa así como para mí. ¿Tiene de varios colores o lo blanco? Como esa roja. Vean, mis amigos, hermosa camisa, miren. Ese es L. Es L. Sería una XL. Consíganme una XL. Vamos a ver si nos llevamos una camisa, mis amigos. Vean, ya les vamos a mostrar aquí todo lo que es, lo que ofrecen aquí. Aquí estamos en La Palma. Vean, esa está chula, es amarillita, miren. Amarillita, rojita, verdecita. Lo que ustedes quieran, está. Miren. Así es que aquí pueden venir, mis amigos, y encontrar cualquier camisa. Nosotros pues los vamos a llevar una. Vamos a ver aquí qué color nos llevamos. ¿Qué color? ¿No? ¿Por qué? Yo para mí. ¿Cuál? No sé qué color tiene. Azul. Azul, está bonita, ¿va? Sí, sí. También este color queda bien bonito, este. ¿Sí? Sí, pero ahí se la debería detallar. En azul, está bonito el azul. ¿Ese es XL? Este es XL. ¿Sí? Sí, esa está buena. Esa me voy a llevar. Miren, mis amigos, los vamos a llevar una camisita. Ya la van a ver puesta cualquier día de esto. Con el modelo, así es que mis amigos, así es, mis amigos, que miren, les estoy compartiendo este video para que ustedes puedan venir aquí a La Palma y se acerquen aquí. Miren, aquí estamos donde ella, ¿cómo se llama usted? Me llamo Lupe. Lupe, miren, aquí no sé cómo decirles para que ustedes puedan llegar aquí a este lugar. Está a un lado del parque, del parque municipal de aquí de La Palma, atrás de la iglesia católica. Así es que mis amigos, les hacemos una invitación para que vengan y puedan venir a conocer aquí, a comprar cualquier
cualquier cosa que quieran llevar, recuerdo, miren, aquí lo van a encontrar. Así que sigamos, mis amigos, sigamos compartiéndoles estas bellas imágenes de aquí de La Palma. Así es, mis amigos, que todavía aquí estamos. Les quiero compartir más de lo que hay aquí, miren, para que vean, y cuando vengan van a encontrar de cualquier recuerdo que hay aquí. Y también se los pueden, les pueden poner el nombre de ustedes ahí para que se lo lleven ya con un propio nombre. Así es que ahí está, miren, eso es todo lo que ofrecen, en todo lo que hay. Para cualquier cosa que les guste, déjenmela saber allí qué es lo que les ha gustado, para que ustedes vengan. Aquí estamos en La Palma, Chalatenango, mis amigos. Vean. Está bonito. Así es, mis amigos, que hasta aquí vamos a llegar con este video. Aquí estamos en La Palma, como les dije. Ya les compartimos varios videos de aquí, de lo que es Citalá, de lo que es el recorrido de aquí de La Palma hasta Citalá. Así que, mis amigos, espero les guste, se suscriban y me le dejen un comentario y un like. Así que los miro en un próximo video en las aventuras de Motoaventuras El Salvador. Hasta el próximo video. Cuídense y bendiciones.